River Plate se convirtió en el primer club argentino en cuyas instalaciones se aplican vacunas contra la COVID-19 a profesionales de la salud independientes como parte del plan de vacunación confeccionado por el gobierno de Buenos Aires. La psicóloga Laura Lueiro, que se aplicó la vacuna Sputnik 5 en el estadio, asegura que ante el virus la inoculación es la única posibilidad. Hago trabajo territorial en un barrio vulnerado, con lo cual poder darme la vacuna, la verdad que es una alegría y un privilegio, reconozco en este momento, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Contra este virus me parece que la única posibilidad es que nos cuidemos todos y nos vacunemos todos lo antes posible. El gobierno de la ciudad vacunará en primera instancia al personal de salud pública, privada, de la seguridad social, entidades universitarias y de dependencia nacional, residencias de adultos mayores y profesionales independientes. En las instalaciones del Millonario solo se pueden vacunar al personal de salud independiente que vive en Buenos Aires y que tiene matrícula vigente. El psicoanalista Marcelo Trodigini destacó que el proceso fuera tan ágil. Al principio parecía que era engorroso, ¿no? Y que iba a haber mucha demora, pero finalmente resultó bastante ágil. La única vacuna que por el momento se está administrando en el país es la Sputnik 5, elaborada por el Instituto Estatal Ruso Gamaleya, de la que han llegado 410.000 del primer componente y 410.000 del segundo. En total, el gobierno estima contar en los próximos meses con más de 50 millones de dosis de diversas vacunas, en un país con alrededor de 45 millones de habitantes. Argentina registra un total de 1.943.548 contagios y 48.426 fallecimientos.